en los días previos, mañana creo que es, el cierre de alianzas. Nosotros como Partido Vecinalista en los últimos años no hemos hecho alianzas entre partidos, sino nos hemos integrado a un frente. En el caso de las dos últimas elecciones, el Frente Renovador. La integración al frente significa que vos no tenés necesidad ninguna de hacer ningún acuerdo. Eso hizo que en realidad, por no haber hecho acuerdos partido a partido, perdiéramos la personería electoral. Entonces ahora la estamos renovando. Por lo cual, digamos, la idea es ir dentro de uno de los frentes que hoy compone la vida política de la Argentina, y fundamentalmente digo de la Argentina porque es en todos los lugares lo mismo. No hay más partidos que vayan por sí solos, sino en los frentes vos vas a ver convivir a radicales, peronistas, socialistas, independientes, vecinalistas, en todos por igual, digamos. Por lo tanto, seguramente lo que vamos a definir, y lo hacemos el próximo miércoles 14, en una reunión de Primero Campana, vamos a definir qué proyecto nacional y provincial vamos a acompañar. He conversado con todos los frentes, he conversado con los vecinalistas que también tienen la ciudad de Campana hoy, porque hay dos partidos más, dos vecinalismos más, hay. Por supuesto, hemos conversado con todo el mundo, hemos escuchado a todo el mundo y ahora vamos a tomar la decisión que creamos conveniente. Lo que se ha visto y lo que por lo cual la gente o algunos periodistas pergeñan que en realidad puedo yo compartir listas con Cambiemos es porque nosotros hemos decidido acompañar al gobierno, al nuevo gobierno, darle las herramientas necesarias, votarle los proyectos más importantes a fin de que le vaya bien a la gente de Campana. Las últimas 5 elecciones creo que firmamos por ir conjuntamente con otros partidos políticos 20, 25 puntos de acuerdo de las políticas que hay que implementar. Los acuerdos se van a producir en tanto y en cuanto se hagan políticas que vayan en beneficio de la gente. Yo priorizo sobre esas cosas, no la cuestión personal. Está claro que hasta ahora siempre he sido casi cabeza de lista de todos lados. Es verdad también. Es verdad que si alguna vez me pide alguien que en realidad acompañe sin tener ser cabeza de lista, bueno, ya lo demostré en la elección pasada. Yo quería ser candidato a intendente, pero alguien me pide que yo deje ese lugar y ocupe un lugar en la legislatura provincial. Ni aún consiguiendo el lugar que habíamos organizado de antemano, ni nada por el estilo, acompañé esa lista porque creí que era lo mejor para todos, para los argentinos, para los bonaerenses y para los vecinos de Campana. Es decir, yo he dado muestras de que no el famoso y mal dicho, pero usado por mucha gente que no me quiere, el primero yo no existe, nunca existió. Lo que ocurre es que todo el mundo en su momento dado me pedía que encabezara, porque en realidad eso era atracción. Hoy no lo sé, porque tampoco he medido ninguna encuesta para saber cómo estamos acá. Lo que sí sé cuando camino a la calle es que tengo aceptación en muchos vecinos de mi ciudad y que me van a acompañar en el lugar donde esté, porque saben que al lugar donde vaya es porque voy a hacer algo por ellos. Pero entonces, Carlos, ¿te gusta la posibilidad, lo estás manejando la posibilidad de no presentarte como por ahí concejal y sí trabajar desde otro punto? No. Yo he tratado, insisto, toda mi vida de ser elegido. Es decir, pretendo ser elegido. Toda mi vida no me colgué de nadie para que ser elegido. Porque algunos pueden sostener de que hoy, si ocupo un lugar que no es el primero, me cuelguen a alguien. Yo no necesité nunca de colgarme. Y no lo necesitaría, creo. El piso de los votos, estoy tranquilo, absolutamente seguro que Primero Campana los tiene de por sí y lo lograríamos. Lo que sí es, me gustaría marcarme en un proyecto que vaya más para allá. Y si mañana alguien me pide que sea colaborador en alguna actividad que no es justamente la legislativa, a esta altura del partido ya está en condiciones también de poder ayudar, aceptar y cambiar. En esta elección voy a ir de legislador, voy a ir de candidato a legislador, no me cabe la menor duda, salvo que no acordemos con nadie, salvo que no me vote la gente, salvo que no lo logremos. Pero como eso lo descarto absolutamente, es que creo que voy a ser legislador otra vez.